Hola a todos y bienvenidos otra vez al canal de Vida Salvaje. Hoy estamos en un nuevo vídeo y como veis he venido directo a la zona del arroyo que está llena, pero vamos, repleta de avellanos. Y esto es porque es el material principal que vamos a utilizar para el vídeo de hoy, en el cual haremos una trampa primitiva para peces. Como digo, más allá de los avellanos, que será nuestro principal material de construcción, en cuanto a herramientas, solo necesitaremos un cuchillo o cualquier útil con el que poder cortar estas ramas. En mi caso voy a utilizar esta precisidad de los compañeros de Spyderco, su modelo Waterway, que es un cuchillo con varias peculiaridades, pero bueno, entramos al vídeo y ya os hablo de él más adelante. Vamos a empezar cogiendo las varas que harán el armazón principal de la trampa. Para ello necesitamos varas rectas, por ejemplo, estas que tengo aquí pueden venir de maravilla. Y lo que vamos a hacer, que digo siempre, ya que toca podar una rama verde, aun teniendo fácilmente 10 de esas varas que estoy buscando en este avellano, no voy a cortar todas de aquí. Cojo una, me voy al siguiente avellano, cojo otra, y así ese impacto que podamos tener, pues lo minimizamos al máximo. Pero nada, doblo por aquí y cortamos. Aquí tengo 7 varas. Es importante que sea un número impar. Y nada, con ellas listas vamos a cortarlas ahora todas una longitud más o menos similar, a quitarles todas las hojas que tienen por los lados y nos ponemos ya a montarlo. Como habéis visto, ya tengo todas las varas listas, así que ahora lo que voy a hacer va a ser empezar a clavarlas en el suelo. Al haberlas cortado un tajo, se han quedado así con punta y nada, voy clavándolas de tal forma que hagan un círculo. Ahí tenemos todas las varas haciendo un círculo y, como podréis contar, al final he cogido 9 porque si no se me iba a quedar muy pequeño. Lo que tendremos que hacer ahora será cortarlas, como comentaba, todas a la misma altura para que nos creen la cesta que va a ser el cuerpo de la trampa. Pero claro, para tener todo aquí cerrado tenemos que atarlo. Así que si no queremos hacer una cuerda desde cero, como ya hemos visto en otras ocasiones que puede ser muy laborioso, vamos a buscar por aquí algo que pueda servirnos como tal y pasamos a ello. En mi caso, aquí en el hayedo, esta especie de planta, como veis, que sale del suelo con esta hoja, si yo tiro de ella, va saliendo a ras de suelo y puedo utilizarla como una cuerda más o menos resistente, más que suficiente para lo que le vamos a usar ahora, y como ya digo, pues eso, muy flexible a la hora de atar y hacer nudos. Ahora ya lo que queda es estimar más o menos qué altura queremos que tenga la trampa en sí y nada, pasamos a anudar. Como ya he mencionado, esto va a ser una cesta, así que ahora que tenemos su armazón principal listo, lo que tenemos que hacer es buscar el material que ir entrelazando entre sus varas verticales para, pues, empezar a cerrar un poco el recipiente. Yo el material que pretendía utilizar de primeras era el extremo más delgado que puedo cortar ahora del sobrante de la trampa, pero me he encontrado antes por ahí, mientras buscaba por estas varas, otra alternativa que yo creo que puede venirnos muy bien a la hora de hacerlo rápidamente y sin demorarnos mucho. Y aquí está esto que os decía que puedo utilizar. Es una enredadera que cae desde un avellano que está completamente tapado por estas. Y bueno, pues aquí son varios metros más lo que va en el suelo. Al final simplemente he tirado de ella, pero ya veis, varios metros. Le quitamos así los salientes que tengan. Y ahora ya solo queda empezar a tejerla así entre las varas de la trampa. Pero bueno, ya os digo, nada mal. Pues ahora ya solo queda empezar a pasarlo por dentro y por fuera alternativamente de las varas estas. Vamos así, veis que se me ha roto aquí. Al parecer estaba seca la parte de arriba de la enredadera. Pero bueno, ya tenemos la primera vuelta dada. Así, la aseguramos bien al suelo. Ahí, vamos apretando bien para que quede bien cerrado y nada, como veis, ya empieza a coger forma esto.
vamos ganando altura, poquito a poquito, vamos cerrándolo. Nada, ya en breves podemos pasar a la siguiente parte. ¿Habéis visto cómo cuando sopla el viento se abren las hojas, entra toda la luz y ahora en cuanto pare se quedan todas las hojas así y se vuelve a oscurecer? Es una pasada. Pero bueno, sigo a lo mío, que esto, como veis, es un trabajo muy laborioso, muy de hacer poquito a poquito, tranquilos. Como ya estamos muy próximos a la zona de arriba y, como digo, a la enredadera cada vez le cuesta más dar esos giros con su flexibilidad, lo que he hecho ahora y lo que voy a hacer hasta el final es ir dejando fuera las varas verticales de dos en dos. En estas últimas vueltas he dejado fuera esta vara de aquí y esta otra, que eran así como las más salientes y las que más le costaba hacer el giro. Entonces, ahora seguimos así y dentro de un poquito más de altura, pues dejo otras dos varas fuera. De ese modo vamos cada vez cerrando más aquí la apertura que nos queda en este extremo y ya, pues nada, estamos muy cerca de terminarlo del todo. Bueno, ya está prácticamente tapada aquí arriba, así que ahora lo que podemos hacer es soltarla del suelo así y vemos que toda la enredadera que hemos puesto ayuda a que se sujete aquí. No vamos a soltar el nudo porque tampoco nos molesta, pero ahora sí podemos cortar el extremo sobrante de todas estas varas. Ahora, con esto ya listo, es probable que muchos de vosotros intuyáis hacia dónde van los tiros, y es que esta es la versión, como ya comentaba, primitiva del mismo sistema de trampa para peces que hicimos hace muchos años. En aquel entonces lo vimos cómo hacer con una botella, que es mucho mucho más rápido, pero claro, tenemos que contar con disponer de una de estas. Vamos ya a pasar a la siguiente parte, que va a ser un embudo que tenemos que colocar aquí, pero bueno, con una serie de puntualizaciones. Bueno, antes de pasar a la siguiente parte, vamos a aprovechar para enseñaros el cuchillo que os había mencionado al principio del vídeo, esta preciosidad de Spyderco, más en concreto el modelo Waterway, y es un cuchillo muy muy peculiar. Así, a grandes rasgos, es un cuchillo que inicialmente se diseñó con la idea de ser utilizado en pesca submarina, pero, como vamos a ver, a la vez tiene unas cualidades que lo hacen perfecto para cuchillo, eso, que llevamos al campo de normal, así un utilitario puro y duro, con unos detalles muy muy peculiares. También la funda, como veréis a lo largo, o habréis visto a lo largo del vídeo de hoy, es muy similar a la del Bradley Bowie, en el sentido de que tiene un ojal abierto, pero que también puede hacer de clip con la resistencia que tiene, así que yo me la engancho en el bolsillo, así a mitad del pantalón, no se va a ningún lado, puedo prácticamente correr, hacer lo que quiera con el que no se mueve, y tampoco tengo que estar subiéndome la chaqueta para acceder como si estuviera puesto en la línea del cinturón. Así que lo tengo todo el rato a mano, y si en algún momento me lo quiero quitar, tan sencillo como esto. Como veis, el diseño os llamará la atención, así chiquitito, el mango sin ningún tipo de pasador, tornillo ni nada, muy muy rugoso, es un mango de G10 y de verdad tiene una tracción que no he visto nunca en un mango de este tipo. Acompañando a esto, a estar pensado para estar en entornos de agua o en este caso de mar de manera prolongada, tenemos el acero LC200N, que es un acero inoxidable, pero inoxidable de verdad. Es decir, cuando normalmente decimos que un acero es inoxidable, simplemente decimos que tiene en torno a un 11% para arriba de cromo en su composición, pero eso no indica que no se pueda oxidar. De hecho, muchos de vuestros cuchillos oxidables, probad a ponerlos en agua salada, veréis cómo terminan oscureciéndose, saliéndole las manchas marrones o naranjas propias del óxido. Por el contrario, este acero, el LC200N, es completamente inoxidable. De hecho, yo ya lo he llevado en alguna inmersión de submarinismo en agua salada y he probado dejarlo sin limpiar después de usarlo, cosa que jamás haría con un cuchillo normal, por inoxidable que fuera. Y ya veis, es una pasada, o sea, como nuevo. Además, me encanta el diseño, así muy agudo para hacer tareas como la que hemos hecho abriendo el palo del cebo. No mucho espesor, por lo que es súper cortador. Ya habéis visto esas varas de avellano, cómo las rebanaba en un solo tajo.
y también lo hace una pieza muy muy ligera. O sea, entre el buen diseño de la funda y sus características físicas, es un cuchillo que podemos llevarlo en el cinto o colgado del bolsillo, como en mi caso, sin prácticamente darnos cuenta de que está ahí. En ese sentido, me encanta. Como siempre, os dejo el enlace en la descripción. Y ahora nada, vamos a seguir con este vídeo. Al principio de la construcción os decía que el sobrante de las varas verticales del cuerpo de la trampa no las tiráramos por ahí porque las íbamos a usar. Y ahora vamos a coger, en mi caso, 7 de estas, de nuevo un número impar, y vamos a cortarlas como a una longitud de unos 2 palmos. Con estas haremos el embudo que comentamos. Pero bueno, cortamos las 7. Ahí está. Vale, ahora vamos a ir clavándolas formando el embudo que necesitamos. Entonces voy a poner la primera así. Yo creo que es un buen ángulo este. Bien, también. Vamos a poner otra aquí. Y la séptima, así. Y ahora, pues de nuevo volvemos a entrelazar como hacíamos antes. Entonces cogemos, así. Seguimos cerrando hasta que el agujero de aquí arriba tenga así una apertura más o menos del tamaño del pez que queramos atrapar, y entonces ahí ya pasamos a terminarlo. Pero bueno, a mí aún me queda un poquito, así que le voy a dar unas vueltas más. Bueno, se me había dado el botón de grabar, así que ya lo he desencajado del suelo, pero lo que os comentaba es básicamente que yo he dejado un agujero como de este tamaño, un poquito más igual, que no caben peces súper grandes, pero que tampoco sean solo los pequeños pequeños, que igual se puedan colar en el trenzado. Con mucho cuidado iremos recortando la parte de arriba del embudo y dejando pues un par de centímetros de saliente de los palos verticales. Así. Uno menos. Ahora está tal cual lo he cortado, voy a esperar a tener todos, pero es conveniente darles punta en este extremo. Ya tenemos así nuestro embudo listo, con las puntas ahí afiladas hacia el lado más estrecho. Y ahora, pues, como podéis imaginar ya muchos de vosotros, supongo, simplemente tendremos que encajar este aquí. De esta manera, bueno, ahora lo encajamos bien, asegurándonos de que no quede ningún tipo de hueco. Pero lo que conseguimos es que el pez entre, obviamente conducido por este embudo que lo lleva hacia el centro, hacia la entrada. Y una vez dentro, cuando decida salir, lo que hacen los peces es pegarse a una pared e ir bordeándola hasta que encuentran la salida. Pues bien, aquí se pegará a la pared y o bien llega a este extremo que está cerrado totalmente, o bien se quedará, digamos, en la unión entre el borde del embudo y el borde de la estructura principal. Es decir, para llegar a la salida desde dentro habría que ir directo, sin tocar ningún borde. Así que lo que es la trampa con esto estaría lista. Pero claro, ¿cómo hacemos que los peces entren? Pues bien, la forma más sencilla es con algo de cebo. Así que nada, vamos a ponernos a buscar un poquito por aquí por el bosque a ver si encuentro algo. Cebos podemos usar muchos tipos, cualquier cosa que creamos que pueda atraer un pez o que coman estos. Yo aquí en el bosque lo que voy a hacer va a ser coger un palo, partirlo así a una medida manejable, y ahora con el cuchillo voy a aplanar uno de sus extremos. Con nuestro palo y su extremo plano podemos usarlo para cavar, y aquí voy a ver si consigo encontrar alguna lombriz. Así que nada. Mira, ni 5 minutos excavando con el palo afilado, ya tenemos aquí una lombriz de tierra. Esto sería un cebo estupendo, pero bueno, la dejamos tranquila, volvemos a tapar esto y ahora vemos cómo se pondría. Estos tallitos de planta son el sustituto de la lombriz,
Y para colocarla en la trampa lo único que necesitaríamos sería un palo alargado y fino. Puede ser un sobrante de los que cortamos al principio de las varas verticales, y lo que vamos a hacer va a ser con nuestro cuchillo abrirlo al medio. Para ello ponemos la punta en uno de sus laterales y levantando todo, bueno, voy a poner el filo al revés, así mirando hacia nosotros, pero levantando todo golpeamos hasta que atravesemos el palo. Ahora abrimos nada más que un poquitín, veis, así, y por ahí, por esta grieta que nos queda, yo podría dejar enganchado el cebo. Lo suelto y la propia presión de la madera lo deja muy sujeto. Para colocarlo en la trampa sería tan sencillo como coger esta, buscar alguna ranura que tenga entre el tejido que hemos hecho, y yo creo que por aquí, por ejemplo, deslizar nuestra vara con el cebo. Lo dejamos sujeto de tal manera que, veis, la vara esta no se va a ningún lado, está apretada por todo el entretejido que tenemos aquí de enredadera, y el cebo queda sujeto, queda suspendido a media altura. No es como si pusiéramos las lombrices directamente, que se caerían, se escurrirían entre los huecos, o los peces las podrían mordiscar desde fuera. No, aquí tenemos el cebo a la altura perfecta. Así que ahora ya, con todo eso listo, vamos a un sitio donde podamos probarla y a ver si cogemos algunos peces. Que por cierto, acabo de caer, que no os había dicho cómo fijar el embudo a lo que es el cuerpo de la trampa. Pues muy sencillo, bien con pequeños palitos que atraviesen ambas partes como acabamos de ver, o si no, simplemente atándolo por arriba con la enredadera o el material que hayamos utilizado para hacer todo el trenzado. Importante que quede sujeto y, como digo, esta unión sin ningún hueco, porque va a ser, al igual que contaba antes, el sitio por donde los peces más intenten escapar. Me he venido aquí cerca del mar para probarlo. Es un día muy poco ideal, vamos, todo lo contrario casi, porque está el mar muy revuelto, la marea bajando, pero bueno, vamos a probarlo igualmente. Y por ese mismo motivo, por el tema que está revuelto, lo que voy a hacer va a ser meter una piedra para asegurarnos de que no se destroza con el movimiento de las olas. Meto aquí el palo con el cebo, como habíamos visto. Ahora aquí tengo mucha cuerda, porque como digo, el mar está revuelto, así que voy a ver si encuentro una poza en la que poder soltarla y luego para sacarla con comodidad. Esto sería más ideal en una zona como un lago, un río que esté calmo, donde lo podamos tanto colocar como quitar a mano, pero bueno, es lo que hay, vamos allá. No sé si se habrá apreciado porque lo estaba grabando desde bastante lejos, pero según he empezado a soltar cuerda, no paraba de bajar y bajar. He intentado buscar un sitio profundo al estar en marea baja y en ese sentido vamos de maravilla. Así que no quiero subirme las expectativas, pero yo creo que hay posibilidades de éxito, de coger algún pececillo por lo menos. Pues bueno, vamos a ver ahora qué pasó durante todo ese tiempo que la trampa estuvo debajo del agua. Me arriesgué a meter la cámara, además bastante convencido de que podría perderla con el oleaje que había. Bajamos la trampa hasta el fondo y todo lo revuelto que estaba el mar no dejaba de zarandearla para los lados, así que ya de primeras un fallo fue poner poco peso en la piedra, y la piedra tenía que haberla atado al exterior. Al estar por dentro, cada vez que se meneaba la trampa, pues machacaba la zona del embudo, haciendo la apertura más grande, que ya de por sí otro fallo es que tenía que haberla hecho más pequeña. Pues bueno, esa combinación de errores yo creo que influyó bastante en el rendimiento de la trampa. Aún así, vamos a ver cómo funcionó. Y es que, pocos minutos después de estar sumergida, una pareja de peces, como veis, entró y empezó a curiosear por su interior. Uno no tardó mucho en encontrar de nuevo la entrada y poder salir, pero el otro podemos ver cómo bordea un poco la base ancha del embudo buscando la salida, que es el principio por el que funciona esta trampa. Luego ya, como hemos comentado, por el tamaño de la entrada y por los daños y la forma en la que dejó desplazado el embudo la piedra del interior, pues puede salir también. En total, la trampa estuvo una hora y poco debajo del agua, y más allá de estos dos peces que grabamos al inicio, entró otro y se quedó mordisqueando lo que quedaba de carnada, que la otra gusana pues se soltó, no sé si sería por el oleaje o porque no estaba muy bien pillada, pero bueno, ya la batería de la cámara que estaba dentro de la trampa llegó a lo que llegó y nos quedamos sin más vídeo. Así que vamos a verlo ahora desde el exterior, cómo fue el sacar la trampa, si alguno de estos peces que entraba y salía pudo quedarse dentro de forma definitiva, y a ver lo que yo me encontraba sin tener ni idea de lo que había pasado debajo del agua durante todo ese tiempo.
Hay un pez, hay mínimo un pez. No queda nada de coreana. Y no es gran cosa, pero tenemos un serranito. Pero bueno, en verdad no ha estado ni una hora la trampa, así que un pez, por pequeño que sea, para una hora, me doy por satisfecho. Vamos a devolverlo al mar. Y nada, como siempre, recordaros que tenéis abajo en la descripción el enlace al Spyderco Waterway, por si alguno quiere mirarlo más en detalle. Y por supuesto, si os ha gustado el vídeo, os agradece que le deis a like, que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho. Y hasta la próxima.